Amigos, bienvenidos a otra emisión más de su programa de torneos favoritos, Los Torneos de México, de Con Caña y Carrete. El día de hoy nos encontramos en uno de los mejores lugares para realizar la pesca deportiva. Estamos hablando de la pesca municipio del estado de Tamaulipas, donde se llevó a cabo un grandioso torneo. Amigos, bienvenidos a su programa Los Torneos de México por Caña y Carrete, sexta edición del Torneo Internacional de Truchas y Curvinas en la Pesca Tamaulipas, un evento que ya ha arraigado en el gusto de los pescadores playeros. Además, en este torneo, independientemente de los 100,000 pesos en efectivo que están en juego, hay también los 10 primeros clasificados que serán parte de la selección estatal que irá al Campeonato Nacional de Pesca Playera que realizará la Federación Nacional de Pesca Deportiva aquí en la Pesca Tamaulipas el primer fin de semana de diciembre de este año. Los campeones nacionales irán al Campeonato Mundial en Europa en el 2019. Así que se está jugando mucho en este torneo, el campeonato estatal, primer torneo eliminatorio y 100,000 pesos en efectivo que se reparten en dos categorías. Categoría de playa, 20 lugares. Categoría de embarcación, 3 lugares. Así que, si usted se lo perdió, tiene chance de regresar el año que entra, siempre alrededor del 14 de febrero, hacemos este torneo en este maravilloso lugar, el poblado de La Pesca, Tamaulipas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver algunas imágenes del registro de participantes, un poquito acerca de lo que fue la junta de capitanes, ¿verdad? Algunos testimoniales de compañeros pescadores que han estado viniendo a este torneo por 6 años ya, que son amantes de la pesca playera, pero también que les gusta mucho la pesca de la pesca Tamaulipas, ¿verdad? Un destino maravilloso que el gobierno de Tamaulipas le está tratando de meter mucha promoción y lo están arreglando muy bonito. Así que no se pierda la pesca, vamos a ver esas escenas y regresamos aquí a su programa con Caña y Carrete. Vamos a ver algunas escenas del registro de los participantes, quienes muy entusiasmados se enlistan en este magno evento donde solo unos serán campeones. Los equipos que salen por las aguas de la pesca Tamaulipas se preparan para ir en búsqueda de esas cuotas que sin duda alguna están ahí para ellos. Más adelante. Estamos contentos y vamos por mucho más. El día de hoy utilizamos lisa para sacar este pescadito. Los invitamos a que asistan a estos torneos. Aquí en la pesca se ponen muy interesantes. Hay buen ambiente, muy buena convivencia. Los invitamos a que vengan.
Amigos, seguimos en el sexto torneo de pesca de truchas y curvinas que se realizó en el poblado de La Pesca, Tamaulipas. Estamos de regreso en el programa y vamos a ver un poquito de las técnicas que van a utilizar los pescadores que compiten en este evento, tanto en la categoría de embarcación, que están haciendo pesca de... En la categoría de embarcación se valen solamente truchas y curvinas. Y la pesca puede ser con plásticos, de manera artificial, o con carnada viva o muerta, también en esta categoría. Y son dos técnicas diferentes para pescar la misma especie. Ahora vamos a ver la técnica para presentar plásticos. Vamos a ver. Una trucha que además es muy sabrosa para comer y es muy divertida de pescar y relativamente fácil, porque es un animal que come de todo. Tanto come en el fondo, como come en media agua, como come en la superficie. Por eso yo en mi caja de pesca traigo de todo. Traigo señuelos de superficie, ¿verdad? Este es un señuelo que camina en el agua. Muy color rojo con blanco, que es favorito de la trucha. Incluso traigo también Sara Spooks, traigo, en fin, Rattle Traps. En este caso son rapalas, ¿verdad? Tengo también señuelos de media agua, como son estos mis rolures de media agua, una paleta pequeña. Este es uno de mis favoritos. Recuerden que el rojo con blanco siempre es un color tradicional en la pesca. Este es un señuelo seccionado con una pequeña paleta en la punta, ¿verdad? Como este, color dorado, muy bueno también. Y entonces lo puede castear usted y lo puede traer. Las cucharas trabajan extraordinariamente bien. Y otro señuelo también de los favoritos aquí en la playa es las plumas, cabeza blanca, pluma blanca con vivos en rojo, ¿verdad? Todos estos señuelos son favoritos aquí de la playa, pero hay algunos que son más favoritos que otros, como todas las cosas. Y los plásticos, los hules, son de los señuelos típicos, tradicionales en la playa, que se usan con cabezales, ¿verdad? Como este. Un cabezal de plomo de media onza, ya bien integrado el anzuelo, ok, aquí es el ojillo para ponerle la línea, y usted toma el cocajoe. Cocajoe es una marca, ¿verdad? Pero hay muchas marcas de este tipo de plásticos. Por ejemplo, el H&H es muy bueno, ¿verdad? Usted los puede encontrar en este tipo de bolsitas. En donde www.curricanes.com, ahí los puede pedir, lo que usted pide en 24 horas le llega a su casa. ¿Cómo lo va a poner? Va a tomar el cabezal, va a tomar el plástico, lo va a poner por la punta, ¿ok? Le va a dar vuelta y lo va a sacar por la panza. Lo va a continuar empujando. Y ya está listo para pescarse. Es todo lo que tiene que hacer, tirar y recoger, tirar y recoger. Vámonos directamente a la playa a entrevistar pescadores, a ver cómo les está yendo, a ver cómo están sacando sus piezas y cobrando sus resultados. Y como lo dijo Pedro Sors, vamos a la báscula para ver la primera captura presentado en este magno evento, quien ya fue pesada y registrada en la base de datos. Buenos días, venimos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Este es nuestro tercer torneo que asistimos y esta es la primera captura del día. Estamos contentos y vamos por mucho más. El día de hoy utilizamos Lisa para sacar este pescadito. Los invitamos a que asistan a estos torneos. Aquí en la pesca se ponen muy interesantes. Hay buen ambiente, muy buena convivencia. Los invitamos a que vengan.
Después de ver este testimonio de la primera captura, ahora vamos a recorrer toda la orilla para encontrarnos con pescadores, algunas capturas o registrando testimonios de familias que vienen hoy a disfrutar este día de pesca. Buenos días, mi nombre es Salvador Rodríguez Vargas, vengo con mi compañera Dolores Rodríguez, venimos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, venimos al sexto torneo de pesca, aquí en el poblado La Pesca. La estamos pasando muy bien, excelente torneo, lo organiza Pedro Shores y el comercio aquí de Poblado La Pesca, ¿verdad? Estamos usando nosotros pues lo que es camarón para lo que es carnada y lisa. Y pues está teniendo muy buen resultado, ¿verdad? Estamos sacando muy pican suficientemente los peces y pues. Bienvenidos, vengan a estos torneos, son muy buenos y para darle motivación aquí al poblado, ¿verdad? Y a la región y pues que para que siga sobresaliendo ese tipo de eventos, más que nada. Familias enteras se vienen a pasar un rato agradable pescando y ese es el objetivo de estos torneos, fomentar la unión familiar y combinarlo con la pasión por la pesca. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Raimundo Castillo. Pues aquí estamos en el torneo de caña y carrete, es el sexto. Y pues en esta ocasión me acompaña mi novia, Blanca Aurora, mi sobrina Marlet, su esposo Enrique. Y pues para mí es el tercer torneo, para ellos es el primero. En esta ocasión pues la caña de Enrique es su estreno y pues fue la que sacó más. En realidad sacó todo, usando camarón de carnada, pues es una vara de 3 metros y pues aquí estamos contentos, pues muy bonito el torneo, mi caña es de 3 metros 60, pues no me rajo, no me agüito, aquí estoy, echándole ganas. Más adelante. Hizo unos piquetes acá su vara, vamos con él. Acercarnos, a ver si agarró una captura. Seguimos en el sexto torneo internacional de pesca de truchas y curvinas que se llevó a cabo en el municipio de La Pesca, Tamaulipas. Vamos con unos pescadores participantes a ver qué nos tienen el día de hoy. Aquí estamos en La Pesca, Tamaulipas. Mi nombre es José Salomón Vaquera Robledo. Venimos del Club Crazy for Fishing de Saltillo, Coahuila. Venimos mi compañero Ciel Ventura, Fernando Peñaflor, y José Francisco. Estamos aquí con unas cañas de 12 pies, usando una carnada de churra con camarón. Queremos agarrar un lugar, pescar una buena pieza que es la curvina, una trucha, de repente un jurelito, pero está muy difícil. Nos gusta el ambiente, nos han tratado muy bien. Venimos con otros compañeros, pero andan más adelante. Necesitamos un mueble más cómodo para poder entrar hasta allá. Ahorita la arena está muy suelta, por eso nos estacionamos aquí. Estamos muy a gusto y venimos al selectivo, agarrar un lugar para el nacional. Y pues estamos muy a gusto. Sabemos que este tipo de pesca la paciencia juega un papel crucial, ya que hay que esperar largos periodos de tiempo, pero al final siempre cae una cuota de buen tamaño, como lo es para este equipo, que ya consiguieron su primera captura. Acá con el compañero que hizo unos piquetes acá su vara, vamos con él, acercarnos, a ver si agarró una captura. Esperemos que no se le haya escapado. Aquí está trabajando acá Ociel. Ociel está aventando acá la línea, calmado, sin desesperarse. Aquí trabajando la línea, despacio Ociel, no te desesperes. Esperamos que no se haya zafado. Dale tranquilo, ¿sientes ahí que traes algo? Y viene Ociel manejando su caña. Sigue enredando aquí. Ah, trae un pequeño ratón. Con un pequeño ratón que aquí capturó el compañero Ciel Ventura.
Además, sale, aquí métale un pequeño caballito, nosotros lo conocemos como ratón. Pero pues ya cayó algo más de perdido. Pero esperamos que caiga una captura más grande, que buscamos la curvina, que dé el peso suficiente. Este se va a regresar porque no da el peso. Y vamos a seguir continuando aventando. Todavía nos quedan 2 horitas. A ver qué se captura. Aquí vamos a continuar nosotros. Acá van a seguir buscando más compañeros. Vienen de otras ciudades. Esperamos que hayan capturado. Y otros compañeros que vienen nosotros desde Saltillo. Ojalá y hayan capturado algo bueno. Y lo seguimos esperando. Y suerte a todos. ¡Suerte! ¡Suerte, Saltillo! No fue lo que esperaban y deciden regresarla con la esperanza que caerá una de mayor tamaño y así presentarla en la báscula oficial, pero ahora vamos a la báscula donde un pescador logró enganchar una captura de 12 kilos. Pues bueno, buenos días, yo me llamo Carlos Rostro Martínez, vengo de Río Verde, San Luis Potosí, pertenecemos a un club de pesca que se llama Bas Río, ahí de mi municipio. Ya tengo 3-4 torneos que había venido para acá, desgraciadamente nunca había tocado premios arriba de número 11, 12, tal. El día de hoy, gracias a Dios, tuve una buena suerte, una curvinita de arriba de 12 kilos, utilizando monofilamento, chico, no sé, el líder es de 50 libras, la línea es de 30, trabajándola bastante, bastante, bastante trabajada. Aproximadamente arriba de media hora, 30 minutos, estuve trabajándola, pum, vas y vienes, temblaban las piernas, las manos, todo, ya sal, y de repente toda peleaban bastante, seguía peleando, ya casi venía aquí abajo y se regresaba con las olas, con la corriente, y volvía, decía, no te vayas, chiste no aflojar para que no aflojarle nada para que no tenga ya, apenas venía aganchada de aquí del huesito. Entonces, y sacó con una lisita un pedacito de churra, un pedacito chiquito. Yo casi por lo general pesco mucho con camarón, me gusta mucho, es más piquete, pero ya un pedazo de lisa grande es como en este caso, animal grande. Llegó, pum, dio el jalón y se la llevó. Pues les recuerdo a todos, la mera pesca aquí está en la pesca Tamaulipas. La pesca está en la pesca Tamaulipas. Todos los torneos que se hacen aquí es pesca segura. Pesca segura, muy buenos torneos, muy buena camaradería, seguridad, todo perfecto. Saludos a mi esposa, a mis hijas que me apoyan en todos esos torneos. Y a mi esposa principalmente, que me dejó venir para acá. Los quiero mucho y yo triunfé. Amigos, seguimos en el 6º Torneo Internacional de Pesca de Trucha y Curvina en la Pesca Tamaulipas, donde estamos a punto de terminar este día de pesca, pero no sin antes ver un enganche más. Paciencia y delicadeza está ocupando este pescador y es así como consigue una mejor cuota. Aquí estamos en el poblado de la pesca Tamaulipas, estamos pescando con filete de lisa y camarón. Ahorita apenas la aventé, 5 minutos, y empezó a jalar la línea. Salió pues un caballito alrededor de unos 400, 500 gramos. Ahorita voy a ir a registrar a ver cómo quedó en la tabla. Los invitamos aquí a la pesca Tamaulipas, un ambiente familiar. Como ven, ahorita checamos a ver cómo nos va. Estoy preparándome para el selectivo, para el Nacional de Pesca de Orilla. Estoy usando una caña de 9 pies, traigo línea trenzada de 40 libras, anzuelos circulares, plomo alrededor de 2 onzas y un líder de acerado. El plomo que utilizamos es de araña,
para evitar que la corriente del mar lo saque para la orilla, ya que con las patitas estas logramos que se entierre en la arena y no se mueva el plomo para que la carnada quede fija y no lo saque la corriente. Un saludo para mi familia que se quedaron ahí en Saltillo, no pudieron venir. Vamos para la báscula a ver cómo nos va. ¡Arriba Saltillo! Y así como este pescador participante, nosotros vamos a la báscula y a la premiación para saber quiénes fueron los afortunados en este torneo, que se llevarán grandiosos premios en efectivo. Y los resultados de ese sexto torneo internacional de truchas y curvinas de la pesca Tamaulipas son los siguientes. En tercer lugar, con un peso de 2.240 kilogramos, es para Francisco Ruiz. En segundo lugar, con un peso de 3.070 kilogramos, es para Ismael García. Y en primerísimo lugar y bien merecido, es para Carlos Rostro, con un peso de 12.340 kilogramos. Estamos con Carlos Rostro, nuestro flamante campeón de esta sexta edición del torneo de truchas y curvinas aquí en la pesca Tamaulipas. Carlos, platícanos rápidamente. Ya fue el primer día el enganche, el primer, fue llegando, me platicabas que habías sacado un bagre, un ratón, algo así, sí, sí, que estabas medio desilusionado y de repente... Salió el animal, no, pues llegué, primer tiro y se engancharon dos bagres, lo solté, el segundo tiro se enganchó un bagre más, igual, el mismo como medio kilo, al tercer salió otro bagre chiquitito y al cuarto fue cuando la aventé lejos, cuando estaba teniendo como que cayó en una pocita y nada más de repente sintió el... Jalón. Calonzote. Y trabajaba ahí media hora para media sacarlo. Media hora para sacarlo. ¿Qué de un lado para otro. Traías? Es una vara Shakespeare. Ajá. De dos piezas y un carrete White Shakespeare también. Okay. Y una línea de 40 libras. ¿De monofilamento? De monofilamento, sí. Muy bien. Uh-huh. ¿Y qué carnada utilizaste? Arriba traía un camarón y el de abajo traía lisa. Lisa. Y fue con la lisa. El famoso cóctel. Ajá. Y fue con la lisa. Con la lisa con la que la agarré. Un pedazo pues, grande. En un ratito de suerte, 12 kilos, 340 gramos, pones récord oficial en el torneo. Vamos a ver cuántos años dura tu récord. Bueno, antes de que lo venzan, había una de 12, 200 y pico. Entonces, pues te llevas ahorita ese récord. Y la verdad es que espero que te dure muchos años. Y que gracias. Sea muy competido el romper ese récord, ¿verdad? Uh-huh. Sí, seguramente sí. Vendrás a defender el claro torneo que el año sí. que entra. Sí, sí, sí. ¿De dónde vienes? De Río Verde, San Luis Potosí. Río Verde, San Luis Potosí. Uh-huh. ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo? Ya he venido a varios torneos, el año pasado también vine. Okay. En esta oportunidad pues no vine con la familia, pero no me pudieron acompañar, entonces pues me vine solo. Y mira. Y mi esposa se arrepintió de no haber venido. Más se va a arrepentir porque no le vas a dar ni un peso de estos 15 mil pesos que te llevaste. Así que, señora, ni modo, usted se lo perdió. Felicidades sí. nuevamente. Bueno. Y a nombre de todos los que organizamos este torneo, te felicitamos. Uh-huh. Y síguenos trayendo gente allá de San Luis. Claro Potosí, que sí. Que vengan sí, sí, aquí sí. a la pesca Tamaulipas. Muy bien. Y bueno, amigos, aquí con el equipo de los mismos de siempre de Ciudad Victoria, pura familia. Han estado 6 años con nosotros. Se los agradecemos muchísimo. ¿Se divirtieron? Muchas gracias. Claro que sí. Esto es de lo que se trata, pescar en familia. Nos vemos la próxima semana y recuerden, traigan a sus hijos, ¿para qué? Para que se enganchen en la pesca. Nos vemos. Gracias. Agradecemos a las autoridades y patrocinadores que hicieron posible la realización de este torneo, que fue todo un éxito. Nos vemos la próxima semana. Estuviste viendo Los Torneos de México.